permanecer sentados hasta que la señal de brecha del cinturón haya sido apagada y seguir con atención las indicaciones para desembarcar por cabinas. We ask you to remain seated while... Próximos al aterrizaje. Once fastened seatbelt sign has been turned off, you must follow instructions to smart by cabins. Es la llegada al aeropuerto internacional de Veracruz. Este no lo teníamos documentado, entonces vamos a la experiencia. De entrada pensé que era un aeropuerto más chico, se ve, tiene estos, que yo mal le digo gusanos, no son gusanos, yo lo sé, pero siempre le digo los gusanos que conectan con la terminal. Me ha tocado otros aeropuertos de otros estados, que es el típico, que te bajan por las escaleritas y pues caminas hacia la terminal. Aquí sí, sí está la conexión telescópica para la terminal. Estas son tal cual mis primeras impresiones. Nunca he estado en este aeropuerto, miren lo que les digo. Así está. No sé qué tan nuevo sea o remodelado. Todo esto pues se ve como reciente, no se ve tan antiguo. Y aquí está, mira. Y vamos llegando. No hay un letrero de bienvenidos a Veracruz, no veo nada. Pero aquí está, bajas. Y luego están las bandas para el equipaje, que ya por ahí está saliendo, no sé si es de mi vuelo, pero ahorita lo vemos. Ahí están los baños, muy convenientes al bajar de tu vuelo. Y ok, aquí esta vez sí documentamos equipaje, entonces vamos a buscarlo y ahorita continuamos la narración. Ok. Sí, ya vi mi maleta, la vamos a agarrar, ya la vi por ahí. Listo, salió rapidísimo, ¿eh? Vamos muy bien, aeropuerto Veracruz. Muy, 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 muy bien. De hecho, así tal cual bajé, ya estaba saliendo las maletas. Entonces, hasta ahorita, todo súper bien. Aquí ya después de que agarras maleta, nos... hasta la salida y vamos a preguntar ahorita cómo, qué transportes hay para moverte a partir de aquí del aeropuerto. Nosotros esta vez traemos auto rentado y luego sales y aquí están las de rentar auto. Aquí están todas las, ahorita vamos a buscar las de nosotros, pero llegas y lo primero que ves aquí es un restaurante o una salita, un restaurante. Aquí están los renta de autos. Y bien, la verdad es que se ve muy, muy bien el aeropuerto, hay bastante gente. Hoy es lunes 16 de enero del 2023. Y aquí están servicio de taxis autorizados. Entonces obviamente tenemos taxi, tenemos el transporte autobús, tenemos renta de autos y yo creo que eso lo confirmo. Ahorita pregunto y confirmo, pero básicamente son esas las opciones que veo. Que te vayas en taxi, rentes tu auto y pues la que nunca falla, ¿no? Que tu padrino venga por ti a recogerte. Aquí está ya.
Aquí está ya la salida del aeropuerto. Este está un restaurante elegante. Y vamos a ver, seguimos documentando. Algunas tiendas por ahí, ahorita. Yo creo que en la salida, ahorita es la llegada. En la salida voy a dar el tour, que igual tenemos más tiempo. Ahorita ya tenemos que movernos. Entonces, hasta aquí vamos a dejar la llegada. Y continuamos con la salida para terminar de documentar el aeropuerto. Cambio de fuera, seguimos informando. Y llegó el momento de la partida del aeropuerto, bueno, de la ciudad de Veracruz. Estamos ya llegando al aeropuerto de Veracruz. Está súper tranquilo, esta es la llegada. Aquí nosotros, en nuestro caso, rentamos auto. Está por allá muy, muy, muy cerca las compañías de renta de autos, atrás de esos edificios, bueno, ese módulo. Y ya de ahí entregas tu vehículo y te trae el shuttle, el camioncito, la camionetita. Entonces ya nos trajo. Esta es la entrada del aeropuerto. Aquí están las salidas y para documentar. En nuestro caso volamos con Aeroméxico. Y vamos, les voy contando y vamos viendo los detalles. Entonces, aquí están el acceso principal. Y ya, aquí está Viverobús. TAR, bueno, ahorita está TAR, Aeroméxico, United. ¿Y qué tenemos aquí en el aeropuerto? Ahorita tenemos baños, un cajero. De este lado, venta de boletos. Aquí tenemos ya una tiendita como de souvenirs, las típicas tiendas de dentro de los aeropuertos que te venden almohadas, te venden souvenirs, bebidas. Ahorita vamos viendo los precios. Aquí están. Vamos a hacerlo como un video piratita, porque no sé si se pueda. A ver si no me regañan. Ahí están los precios, muy claros, de las bebidas. Aquí algunos souvenirs de Veracruz. De este lado, más botanas. Y aquí más botanas y galletas y demás. Está bastante bien surtidita. Aquí los llaveros del puerto de Veracruz. Okay. Pues bastante, bastante bien surtida. Aquí tenemos un restaurante que se llama El Lechero, una cafetería. La verdad es que bastante, bastante agradable. Ahí al fondo están las llegadas y vamos haciendo el tour. Bien, aquí tenemos un cajero Santander. Aquí una tienda que se llama Luna de Plata. De este lado está este restaurante muy, muy a gustito que se llama El Lechero. Una tienda de anteojos. Y vamos caminando de este lado, que nuestra llegada fue muy rápida, había muchísima gente y no pudimos grabar bien, pero quise estar documentando a detalle el aeropuerto, que es muy pequeño, pero la verdad es que está bastante, bastante bien. Y está vacío. Cabe aclarar que hoy es jueves 19 de enero del 2023 y son las 2:30, las 3 de la tarde. Aquí tenemos baños. Aquí están los taxis autorizados. Vamos a ver las tarifas. Y bueno, ya acabo de preguntar acerca de los taxis y transportes. A ver, básicamente hay tres opciones para moverte y llegar al aeropuerto. La opción una es el taxi. Los servicios de taxi están en 260 pesos al centro de Veracruz. Es lo que cuesta. La opción dos, la renta de vehículos. La renta de vehículos, bueno, ya depende de la tarifa que agarres, el seguro, tipo de vehículos, y bueno, es muy variable. Y la tercera es que venga o te traiga tu padrino que vive en Veracruz. Básicamente son las tres opciones que tienes para moverte aquí del aeropuerto de Veracruz. La verdad está muy, muy cerca. Nosotros hicimos
alrededor de 20 a 25 minutos. Es relativamente cerca, está en la orilla de la ciudad prácticamente. Pero sí, el taxi cuesta 260 pesos. Hay ADO, pero el ADO es para foráneos, rutas foráneas. Seguramente en la página están los destinos. Y por ejemplo, pregunté para un dato. A la ciudad de Xalapa cuesta 430 pesos, me parece. Esas son las opciones. Y esta es la parte de las llegadas. Cuando llegamos por aquí, llegamos y caminamos hacia allá a la salida. Y esta es la parte de salidas cuando sales del aeropuerto de Veracruz. Y ya vamos a pasar la parte de el cerco de seguridad. Y vamos del otro lado a ver con qué nos encontramos. Pero hasta ahorita, la verdad está muy bien, muy agradable. Y al menos hoy en jueves a las 3 de la tarde está súper, súper a gusto. Cuando llegamos fue el lunes y sí estaba lleno. Pero fue muy eficiente. La verdad es que hasta ahorita todo muy bien. Entonces vamos a la parte interior. Ok, ahora vamos a las salidas. Me parece que es para allá arriba. Vamos a pasar hacia la parte de arriba. Ok. Y ya estamos saliendo. Digo, subiendo para buscar nuestra sala. Que ahí está nuestro vuelo, es el 858 y está, no es cierto, sí, el 8. Uy, me perdí. Bueno, ahí estaba el tablero con los vuelos. Ahorita confirmamos cuál es nuestra sala. Entonces ya vamos a entrar al Secure Point, que ahí si no, no voy a poder grabar. Pero está prácticamente vacío. Ahí está lo que hay ahí adentro. Johnny Rockets, bueno, ahorita grabamos. Ok, nos vemos del otro lado. Ah, que acabamos de pasar el Security vacío. Nunca me había tocado uno tan vacío, creo. Y ahí está el vuelo. El vuelo es el de las 17.06, 8.61, está a tiempo en la puerta A1. Pues ahora toca buscar la puerta A1. Y qué bonito aeropuerto. Y sobre todo porque está solo. Ahí está. Ahí está el puerto de... Acabamos de pasar el Secure Point. Y aquí arriba están los baños. Más tiendas, otras tiendas como la de abajo y otro cafecito lechero. Creo que son las mismas que están abajo, también están arriba, más el Johnny Rockets. Entonces aquí está ya las puertas y básicamente ahí está la A1. Ahí es donde nos toca. Pues está muy sencillo, pero la verdad es que está muy bien. Muy bien. Y este es el reporte de el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Veracruz. Que si no hay nada adicional, le ponemos 2 pulgares. Muy bien. Muy bien, Veracruz. Excelente aeropuerto. Me gustó, me gustó, me gustó. Y hasta aquí dejamos el video, cerramos el Airport Report. Entonces, yo volé con mi inglés, el Airport Report. Entonces, pues suscríbanse, compartan esta información. La idea es compartir este tipo de contenidos. Si vas a viajar y si quieres ver cómo son, planear tu viaje, esa es la intención de estos videos, que ayuden un poco a la comunidad. Ah, lo último, lo por último, sí, miren. Bien. Ok. Al parecer tenemos internet. Entonces, ahorita lo confirmamos. Pero tiene internet el aeropuerto. Entonces, hasta aquí dejamos el reporte de este aeropuerto. Estaba diciendo que compartan estos contenidos, suscríbanse, nos ayudan mucho compartiendo este contenido. Y están los comentarios por si algo dije mal, corríjanme por favor, o si algo no me faltó comentar o decir del aeropuerto de Veracruz. Dejamos abierta el área de comentarios para
para toda la comunidad que gusta estos videos para planificación o para conocer aviación, aeropuertos y viajes. Y suscríbanse. Adiós.